welcome to our symposium revisiting the Valsero crisis and its aftermath 20 years later. My name is Jorge Duani. I'm the director of the Cuban Research Institute here at FIU, which organized the event. Also, the Frost Art Museum is co-sponsoring this event, which is part of a series of exhibitions and academic programs across Miami, coordinated by the Guantanamo Public Memory Project, which is here from Columbia University and its Institute for the Study of Human Rights. Let me begin with a brief introduction to the topic of the symposium. On August 12, 1994, 20 years ago, Fidel Castro announced that his government would allow all Cubans who wanted to leave the island to do so in any way they could. For the third time after Camarillo in 1965 and in Mariel in 1980, the Castro regime encouraged a sudden, chaotic, and mass migration from Cuba to the United States. Thousands of people took to the sea in small boats, in balsas, homemade rafts, inner tubes, refurbished vehicles, anything that floated. The ensuing Valsero, or Raptor crisis, dramatized mounting social and economic pressures due to worsening living conditions in Cuba during the so-called Periodo Especial en Tiempo de Paz, the special period in times of peace. Between August 13 and September 13, 1994, the U.S. Coast Guard detained 30,879 Cubans in the Florida Strait. This figure represented the single largest number of Cuban immigrants in a month since 1980, the previous record in Mariel boatlift. At the time, President Bill Clinton instructed the U.S. Coast Guard to detain the rafters and take them to the U.S. naval base in Guantanamo, in Panama, and other safe havens. The Valsero crisis concluded when the U.S. and Cuban governments sat on the table to renew the migration accords on September 9, 1994, and then again renewed them on May 2, 1995. According to these agreements, all future rafters from Cuba would return to the island and required to apply for a U.S. visa at the U.S. intersection in Havana. Cubans intercepted at sea by the U.S. Coast Guard would be returned to the island, while those who reach U.S. soil would be admitted as immigrants. Thus began the wet foot, dry foot policy toward Cubans in the United States, which is still in operation today. The 20th anniversary of the Valsero crisis is therefore a propitious occasion to re-examine several key issues dealing with the contemporary Cuban diaspora. First of all, how have the rafters and their and other recent migrants after 1994 incorporated into United States society? Secondly, how did this new wave of migrants reshape the socioeconomic and political fabric of Cuban communities in the United States, particularly here in Miami? Third, how did the 1994 crisis change U.S. and Cuban policies toward the Cuban diaspora? Fourth, what are the contemporary alternatives to the wet foot, dry foot policy? And finally, how can another migration crisis be prevented given the persistent economic and political crisis in Cuba? In order to address these very difficult questions, we've invited a distinguished group of scholars, professionals, and artists who were directly involved with the Valsero crisis. Let me briefly introduce them, each one of them, and then later on I'll work with the moderating the discussion period. Each of them should have about 15 minutes for the presentation, and then we'll have, hopefully, enough time for discussion. So our first speaker to my left is Dr. Holly Ackerman. She is the librarian for Latin American, Iberian, and Latino Studies at the Duke University Libraries. She's the co-author of the booklet, The Cuban Valseros, Voyage of Uncertainty, published in 1995, which I think is probably the best regarded analysis of the Valsero crisis, and also several articles on Caribbean and Cuban migration, which have appeared in academic journals such as Cuban Studies, Encuentro de la Cultura Cubana, and Latino Studies. Dr. Eugenio Roth, to her left, is professor of psychiatry and behavioral health at FIU's Herbert Wertheim College of Medicine. He's an internationally renowned expert on the mental health issues of immigrants and refugees, an area in which he has published extensively and received national awards. He worked at the Guantanamo Naval Base during the 1994 Valsero crisis. Third, Ciro del Castillo is a senior electrical designer at Manuel Perea Consulting Engineers. During the 1994 Valsero crisis, Ciro del Castillo served as assistant to the ombudsman for the general at Guantanamo Naval Base. Previously, during the Mariel boatlift of 1980, he had assumed several responsibilities dealing with Cuban and Haitian refugees, including the U.S. Department of State's Cuban-Haitian Task Force. Willy Castellanos is an art historian, curator, and photographer who co-founded the Aluna Art Foundation in Miami with Adriana Herrera. In Havana, he worked as a freelance photographer for several magazines, and in 1994, he documented the Valsero crisis
from Havana through numerous photographs, which form part of the exhibit Exodus Alternate Documents at the Spanish Cultural Center in Miami, which is opening next week on September 13th, and I'm sure he's going to talk about that. And finally, but not less importantly, Jose Basulto is the founder and leader of the nonprofit organization Brothers to the Rescue, a group that assisted the rafters fleeing Cuba by providing food supplies and contacting the U.S. Coast Guard to help locate the rafters. Mr. Basulto holds a degree in architectural engineering from the University of Miami and is a veteran of the 2506 Brigade that led the Bay of Pigs invasion. I'd like to thank Lily Trelletto, here on my right, a member of our community advisory board, for putting us in touch with the Philippines. So without further ado, please help me welcome our first speaker, Dr. Ackerman. Okay, well, thanks to everyone at the CREE for inviting me. It's always a pleasure to be back at FIU. And felicitaciones for the stellar programming that you all have been doing. It's reason enough to migrate to Miami just to see these programs. In 1992, I began studying the phenomenon of Cuban rafting, and eventually I curated an online archive at the University of Miami Library documenting the situation. I titled that archive, "The Cuban Rafter Phenomenon, A Unique Sea Exodus." Recently, the Cuban Heritage Collection at UM gave that website an update, and I told them that I would not use that title anymore. Today, I would call it Caribbean Transit, Three Cases of Global Sea Migration, and I would compare all Caribbean seafarers, including Cubans, Dominicans, and Haitians, to each other and to people who cross from Africa to Europe and those who go from Indonesia to Australia. I'd also specify the word transit as the type of migration, that is, migrants who keep moving from one country to another, either intentionally or in response to changing conditions, pressures, and incentives. I've come to agree with Jorge Duany, who wrote in his excellent book called Blurred Borders, that the Cuban situation can best be understood through comparison among diasporas rather than as a continuing exception. In the next few minutes, I want to outline what's changed since 1994 that caused my reappraisal. In May of 1995, as Jorge has mentioned, the U.S. agreed to return rafters through the wet foot, dry foot policy, which was a clear erosion of Cuban exceptionalism. The dramatic events of 1994 had receded, and joint determination by the Cuban and the U.S. governments reduced exits, making the phenomenon seem controllable and for some even extinguishable. When sea exits began anew a few years later, a new context was being set out by U.S. officials, and the Miami media was quoting it rather than continuing to investigate it closely. The most striking initial consequence was the alteration of language used to describe the rafters in the media. Prior to 1995, news outlets of all types individualized and humanized the situation of the rafters, using headlines such as these, which I've taken from newspapers of the era: "Toddler saves family in risky crossing," "Cubans risk exposure, starvation, sharks," "Rafters emblematic of the drama of the Cuban people," "Rescued rafters, parched and shivering but free." Overall, the situation was being described as a human drama, a human wave, a human achievement against great odds. By 1999, however, Mike Sheehy of U.S. Customs and Border Protection was quoted as saying 80% of sea exits were cargo, smuggled by persons with links to drug trafficking, which Cuban Americans were morally obligated to reject. Also in 1999, an unnamed State Department official is quoted as calling sea migration from Cuba the toothache of U.S. migration policy. It doesn't kill you, it just nags you all the time. Rather than surviving a dangerous crossing, Cubans were now described as plotting their smuggling route. By 2001, Lieutenant Commander Ron Lebrecq of the U.S. Coast Guard summed up the situation, saying, "Gone are the days of migrants sweeping over on rickety wooden boats,
What stands out this year is the almost exclusive use of smuggling to bring migrants. In 2007, Luis Diaz, the spokesperson for Customs and Border Protection in Miami, reported that nobody comes in these rustic vessels anymore. It's just a four-hour trip to the Yucatan or Quintana Roo in a fast boat or even a luxury yacht. Overall, the image of go-fast boats and heartless smugglers replaced the image of small groups clinging to homemade rafts. The public relations campaign was frequent, consistent, and backed up with an arsenal of military, judicial, and diplomatic interventions designed to address the new phenomenon of smuggling. These included new laws which criminalized presence on the high seas between the Dominican Republic and Puerto Rico, technical innovation to gather biometric data on individuals picked up at sea so that they then could be arrested, prosecuted, and jailed if they made repeated trips, 27 agreements with Caribbean nations that allowed patrols by U.S. Coast Guard in the domestic waters of those other nations and the immediate return of anyone they picked up there, criminal penalties for failure to heave to when ordered to do so by the U.S. Coast Guard, coupled with authorization to shoot out the engines of fleeing boats, an overarching military plan called Operation Vigilant Sentry to turn back a surge of rafters from any Caribbean location should it occur, and a $60 million building program at Guantanamo to house them if it ever happens. But was this new characterization of near-exclusive human smuggling by organized criminals accurate? In 2007, I collected a six-month sample of all Cuban boats intervened by the U.S. Coast Guard, which showed that 55% were still classified as rustic vessels, the term used by the Coast Guard for traditional Cuban rafts and small boats. The notion of smuggling as an exclusive means is also contradicted by news accounts and photos at points of arrival in the Cayman Islands and Honduras and Mexico. In 2004, the Honduran newspapers began reporting increasingly on the arrival of Cubans as more people came, again describing and showing photos of very humble craft. Likewise, the Cayman papers regularly show small, overcrowded boats passing through or landing in Cayman Brac and Grand Cayman. This year's total has passed the 1,500 mark in the Cayman Islands and also in Honduras, with the Turks and Caicos and the Bahamas also reporting hundreds of Cuban rafters. Caymanian officials have plans to renegotiate their memo of understanding with the Cuban government for the return of rafters, because the cost of growing numbers of rafters has once again grown financially untenable for a small island nation, with expenditures on rescue reaching $600,000 in the last year. So traditional rafters are still out there. Let me say that again. They're still out there. In 2009, a cable from the U.S. Interest Section in Havana reporting on smuggling trends supported this view. The cable, which was released through WikiLeaks, summarized the period up to 2004 as one where independent Mexican fishing boats dominated the smuggling routes, offloading passengers mostly in the area around Progreso, outside of Merida, at a cost of $4,000 to $8,000 per passenger. Of course, the U.S. Border Patrol and Coast Guard were not entirely wrong. They were witnessing an alarming trend in organized human smuggling and preparing for the inevitable consequences of military and criminal crackdown in the Florida Straits, what is known in the U.S. Coast Guard as squeezing the balloon. They had simply pushed the sea exits and smuggling out of Florida waters to a different, longer, and more dangerous routes toward Mexico and Central America and the hands of organized Mexican drug gangs. Apart from the beginning work of Ernesto Rodriguez Chavez, there has been no thorough academic study of the move toward Mexico. And although the Miami press has given intermittent attention to this route, it focuses primarily on the rising numbers of Cubans who are presenting themselves at the Mexican border.
more than 89,000 people between 2005 and July of 2014. We don't know the method of entry into Mexico of those 89,000 people. We do know that it's made up of people who flew to Mexico legally from Cuba, those who came to the Yucatan and Quintana Roo by boat and then traveled overland, or who came by boat to Central America and then across Mexico, or people who flew to Ecuador where they didn't need a visa and then traveled through Panama, Central America, and Mexico, or people who came from Spain with false papers and then approached the border. Coverage in the Mexican press, especially the work of reporters for the newspaper Por Esto in the Yucatan and Quintana Roo, is much more extensive and detailed. It names names and draws out social networks, making it clear that links among smugglers in Miami, Cuba, and Mexico are well established, and that Cuban rafters now face many of the same threats confronting sea migrants worldwide as they transit multiple countries, including being held for ransom, forced to work for smugglers, and being trapped in an immigration system in Mexico so thoroughly corrupt that it can only be called lawless. Indeed, it seems that the Cubans who are officially detained by immigration authorities in Mexico are most often the independent rafters who get there rather than those who are smuggled, because the smugglers, the Zetas, have made arrangements with the police. The term Miami Mafia or Cuban American Mafia that has been used for decades by the Cuban government to dismiss and show contempt for all Cubans outside the island is used much more specifically in the Mexican papers to describe go-betweens who work first with the Gulf Cartel and then with the Zetas to bring Cubans to Mexico by sea and then overland to the border. More than 30 of these people, these mid-level Cuban and Cuban-American traffickers, have been killed in a struggle over control of smuggling routes that took place in 2007 and 2008 in Mexico. Among those arrested in 2009 as a consequence of the killings was Boris del Valle Alonso, nephew of Cuba's former Minister of the Interior, Sergio del Valle, a relative of Fidel Castro by marriage. Sea migrants are caught in this shifting, well-placed, and very violent matrix. The Cubans do seem to still enjoy some exceptionalism, however. The price of the voyage from Cuba and overland to the border is higher for Cubans than that which is charged for Central Americans or Mexicans. Cubans currently report paying between $10,000 and $15,000 each. They also seem to enjoy a smoother route to the border. The well-known reporter and author of The Beast, Oscar Martinez, who has gone up and down the Central American-Mexican immigration route for the last 10 to 12 years, said to me that he has never encountered a Cuban mixed into the rail and bus and shelters used to smuggle Central Americans and Mexicans to the border. So what can we conclude from this brief overview? First, the Cuban rafters are now a bifurcated group composed of more traditional sea migrants coming in rustic vessels and those who are smuggled, with most headed south out of Cuba rather than north, although still there are people who go north. The proportions of each are unclear, but the spin of official U.S. reporting needs to be questioned and thoroughly investigated. Secondly, it's likely that changes in Cuba will only feed these streams. Now that Cubans can sell houses and cars, those who cannot obtain a visa and have no one to sponsor them in the U.S. do have the means to come up with some cash, and the sea routes continue to offer them an alternative. Third, the logic of enhanced Coast Guard policing and patrol is flawed. Squeezing the balloon has not protected U.S. national security. Rather, it has created a new revenue stream for the drug cartels. In a recent analysis of human smuggling in the International Council of Human Rights Policy, they point out that emphasis on exclusion and protection of state boundaries, rather than protection of individual rights, only increases the risk that individual rights will be infringed. And finally, to end on a positive note,
The presence of multinational coalitions of citizens has been effective in other parts of the world in advocating for search and rescue, monitoring conditions in shelters, and immigration detention, and exposing criminal networks, as well as providing mutual aid to seafarers. These sorts of coalitions are badly needed in the Caribbean, and there's evidence of interest and support. For example, over 70% of respondents to a 2014 poll in the Cayman Islands, taken just about a week ago, want to offer help and welcome to Cuban rafters. Fundraising efforts by church groups have begun in the Cayman Islands, and there is a citizen demand for including human rights elements and the right of citizens to aid distressed mariners as part of the new negotiation of a memo of understanding with the Cuban government. The UN High Commission on Refugees, regional representative in the Caribbean, and the Inter-American Commission on Human Rights have also recently made explicit calls for regional coalitions. Thank you. First of all, thank you very much, Dr. Duani, for the invitation. It's so nice to be here among friends that I so much respect and appreciate. And I wanted to thank Dr. Alzugaray for having given me the opportunity to work with the Miami medical team in Guantanamo during the 1994 Balsero crisis. During that time, I was working at Jackson Memorial Hospital, and I was able to get a leave of absence to work for extensive periods of time at the base, which allowed me to be able to collect some data, and that translated into six scientific articles, which I hope will remain as a testimony that is unquestionable about the psychological effects of the people who were involved. When we look at the types of immigrants that come to the United States, the Guantanamo refugees would qualify as number three. Refugees or asylum seekers who are leaving a situation of clear and present danger. And even though the situation may not have been so clearly dangerous, there was a collapse and threat of disturbance and civil war. When we look at people who go through the migration process, they go through a number of stressors. Pre-migration, the migration stress during the actual migration, resettlement stress, and intercurrent stress. And so we all know the history, and some of the other participants in the panel will talk about the history, so I'm going to skip over, but these are some photographs of what led to the Guantanamo boat lift after the collapse of the Soviet Union and when the subsidies stopped. And these were some of the pictures that we saw in the media about what things looked like from inside of Cuba of people leaving. Here's another picture. And this was the biggest, largest naval operation that the United States had been involved with since the Korean War, Operation Seasig. These were the numbers. There were a number, the 37,000 was the highest point of Balseros in the base of Guantanamo, and there were 2,500 children and adolescents, which were a real concern in terms of mental health issues. I'm going to be talking about the Cayman Island group. There was a camp dedicated to those who came through the Cayman Islands because they were having difficulty maintaining these people. There wasn't enough food, and they were being mistreated in the Cayman Islands. So there was a special camp for those who ended up in the Cayman Islands. As you know, there was a lot of civil rights organization advocacy to get these people out,
but it took quite a while, up to a year, for some people to get out. This photograph won a Pulitzer Prize. What they're saying there is agua. The girl in the picture was one of the girls in our sample, in one of the samples that we studied. And, you know, as you can well predict, she was quite traumatized. So this was the first study that we did. It involved the first 300 children that showed up at the tent hospital. And what we found was that children who had ADHD, hyperactivity disorder, right, and asthma, epilepsy, were more prone to developing traumatic symptoms. Adolescent girls and school-aged boys were very vulnerable. And these are family disruptions. 65% of the children had left behind grandparents. As you know, it's very important in the Cuban family because many children in Cuba are cared for by the grandparents while the parents work. These are graphs. This is 5 to 12 year olds, birth to 6 year olds, 7 to 12, and down here is the adolescents. The black lines are female, white lines are male, and these are the percentages of the symptoms that children presented. I'll let you see it by yourself. As you can see, with the little children younger than 6, there's no suicide ideation. Suicide ideation starts at age 7 over there, and very high also with the adolescents, and you can see the other symptoms that were presented. And in most of the graphs, the girls were usually more affected than the boys. As you can imagine, the conditions were not very favorable for children here because the situation was very rough, and so they were very affected. So I am going to present some data on a study that we did on the group of the Cayman Islands. Now, the Cayman Islands, you know, it's 260 nautical miles away from Cuba as opposed to 90 miles to Key West. So this is a much more perilous voyage. And the point of departure for most of the Balseros was Santa Cruz del Sur in Camagüey. And 95% had a motor. There were no survivors in the Cayman Island group that came on a raft. All the survivors had come on boats. The average size was 24 foot boats. I mean, that's a pretty good sized boat. A lot of them had compasses and so on and so forth. And 4% of the people had deaths on board, and the voyage was pretty long. It took a long time. Now, this is how much it cost to get out of the Cuba through the Cayman Islands in 1994. So if you look at the column in dollars over there, the boat was $4,500 plus, and the equipment $6,000. So who has that kind of money to get out? Well, first of all, most of the Balseros that immigrated to the Cayman Islands were connected to Cuban government infrastructure. They had relatives that were members of the police, the Coast Guard, the people who patrolled the beaches, so they were able to get out. And it was a more planned voyage, because if you didn't plan the voyage to the Cayman Islands, you didn't make it. The children in the Cayman Island group had similar groups of symptoms: depression, irritability, aggressive behavior, et cetera, et cetera. So pretty much similar trauma. This is a picture of some of them, our integrated team. You see members of the military, members of the Miami medical team with the blue hats, and Balsero mental health professionals, and all working together. Very unforgettable experience. And some of the big pot bellies were because of the, including myself, the 3,000 calories of the meal ready to eat, because you're supposed to only have one a day, and you know, they really battle rations, so it was very easy to put on some weight. This is a typical family. You see father, son, mother, brother-in-law. That's the brother of the mother. This little girl was one of our patients. We would do home visits at night. This is a little boy. This is a Balsero psychiatrist, Dr. Rubén Busquets, who's now in Miami. This boy drew the barbed wire
on his legs, and the mother was very alarmed. This is a typical narrative. This is a 7-year-old girl, Katya. She's telling her story. They were in a raft. They got together with another raft. They tied the two rafts together, but the other raft had a dead person on board. The people in the other raft didn't want to dump the body. They wanted to be able to bury it. So what they did was they tied the dead body to a rope and towed it, but that attracted sharks. So over here, you see the sharks. Sharks are starting to go around, and finally the Coast Guard comes in the small boat and rescues them. So this is a 11-year-old girl. Ya estoy loca. Lo único, the only thing I see is barbed wire everywhere, and this terrifies me. This is a little girl who's narrating in pictures. The military would come into the camps at night to disarm the troublemakers, and this is a refugee being beaten by this gigantic American soldier, and the little girl is very far away. She puts herself very far away, and the mother is crying in blue, and those are the cots. This is a Balsero psychologist that works with us. The mother had just attempted suicide by swallowing a bottle of chlorine that they had been given to wash the clothes. And as you can see, the girls are smiling to the camera, trying to dissociate from the tragedy, and the mother is broken up in tears. Some of the artwork, Carlos Aulet, who Dr. Ackerman knows very well, this was a series of paintings called Los Hombres Catre, the Cut Men. It talks about the dehumanization people felt in the camps, and then other political commentary, and a typical Balsero family with a little girl. This is more art. And this is another study. This is after they left and they came here to Miami in the Varela schools that were organized by the Miami Archdiocese. And this is how we found that the symptoms of post-traumatic stress disorder continued after leaving the camps. This was a sample of 100 children, 7 to 17, a little bit more boys than girls. They had already arrived in Miami. Average length, they had stayed 8 months in the camps. Those are some of the questionnaires they were given, and they were still having these symptoms. As you can see, 67, 64, 60% were still having avoidance, regressive behavior, acting like a little child, re-experiencing the events. And the great majority said that the refugee experience affected most of the peers their age. And these are some of the factors that made the trauma worse. More time in the camps, more numbers of stressors, fear of dying at sea, witnessing violence in the camps, being younger, being exposed to violence, and so on and so forth. So these are particular factors that made the trauma worse. This is a very interesting finding. We had 11 teachers that evaluated the children with a rating instrument where the teacher rated the child and the child didn't participate in the rating. When the child rated him or herself, there was a lot of trauma. When the teachers rated the children, they could find nothing. In other words, the conclusion is that these children experienced the emotional and psychological distress internally, and the teachers and caretakers are not aware. So it's an internal quiet suffering that is typical with people who have post-traumatic stress disorder. They manage to function relatively well, but they continue to suffer inside, unaware to others. So some of the conclusions, there was a significant relationship between these factors, duration, how much time they spent in the ocean, in the camps, that made the trauma worse. The symptoms of post-traumatic stress disorder continued after the stressors had been removed and after people were in Miami. The symptoms were experienced subjectively and remained silent and unnoticed to other people. And while the overall functioning of these children remained intact, the children did continue to suffer psychologically internally. Okay, so then we came up with a formula
on how to treat children in similar situations, and this was an attempt at making a contribution for other similar migrations to prevent, you know, trauma in children that are caught in camps. And so you try to regulate the child's emotions, maintain flexible exploration, meaning creating schools, activities for the children, and so on and so forth. Many of the children blame themselves for the what was happening. That you have to interpret, you maintain rewarding relationships and appropriate attachments, and ascribing meaning to the experience. Many of these children are now adults, or all of them are adults, and they have a many have very personal meanings. This experience has very personal meaning to them. Some unanswered questions about our research. What happens to these children in the long run? We tried very hard to obtain funds to continue the studies, but at the time there was the Pete Wilson was the governor of California. There was a lot of anti-immigrant sentiment in California, and they did not want us to bring attention to these children, saying that they were troublesome immigrants. So, you know, the word was keep it quiet, they'll integrate quietly into the community. And so what factors contribute to resiliency in the long run? How much of this turns into substance abuse or depression? In other studies with other groups of refugees, Yugoslavian and so on, a lot of Cambodian, there's a lot of substance abuse and depression that comes out years later. And how much is the curative effect of the strong Cuban ethnic enclave, which welcomed these balseros, and they became part of the community, and does that mitigate post-traumatic stress disorder? And I would like to speak a lot more, but our time is short, so thank you. Me van a escuchar que no me levante para hablar, pero si no, no puedo leer el papel, si no estoy cerca, estoy perdido. Mi presentación va a ser en español, porque creo que así puedo expresar mucho más las ideas que quiero compartir con ustedes, y lo siento mucho no poderlo hacer en inglés, pero si tengo que hablar en inglés, van a quedar ustedes locos no hablando en inglés. Yo creo que Duane hizo un buen resumen de cómo comenzó la situación, y por lo tanto voy a saltar la parte mía en la que yo daba más o menos la misma visión, y que es la de llevar a los cubanos hacia lo que llamaban el refugio seguro en la base naval de Guantánamo. Lamentablemente, los balseros cubanos no serían los primeros caribeños que serían interceptados en alta mar y trasladados al refugio seguro de la base naval de Guantánamo. En septiembre de 1981, la administración del presidente Ronald Reagan, ante el influjo de refugiados haitianos que existía en esa época, estableció el programa de interceptar a estos en alta mar para impedir que llegaran a las costas norteamericanas, rompiéndose así la larga trayectoria histórica de este país de abrir sus puertas a los perseguidos y necesitados. La mayoría de los haitianos que fueron interceptados entre 1981 y 1991, cerca de 22.000, fueron regresados en contra de su voluntad a Haití, y solamente 22 lograron que su solicitud de asilo fuera aceptada y llevados a la base naval de Guantánamo antes de traerlo para los Estados Unidos. Posteriormente, esta política de intercepción en alta mar fue mantenida también por el presidente Bush padre. Entre octubre de 1991 y junio de 1992, un total de 36.596 refugiados haitianos fueron interceptados, la mayoría forzados a regresar a su país y los menos llevados a Guantánamo. En 1994, la administración del presidente Clinton continuó con la misma política, pero modificó esta en parte, suspendiendo el regreso forzado de los haitianos a su país, trasladando a todos los interceptados a la base de Guantánamo. En mayo del 94,
la Fuerza Conjunta de Trabajo 160 del Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó la Operación Señal Marina, encargada de la responsabilidad de alimentar, albergar, vestir y cuidar a los haitianos que había en la base, pero a quienes calificaban como inmigrantes y no como refugiados. Entre junio de 1993 y noviembre de 1994, un total de 21.600 haitianos fueron trasladados y detenidos en los campamentos de Guantánamo. La base naval de los Estados Unidos cubre un área de 71 millas cuadradas, de las cuales solamente 35 son de tierra firme. El terreno de la base es semiárido, desértico, con un clima seco de muy poca lluvia anual y con temperaturas entre los 80 y los altos 90 grados Fahrenheit. La única agua potable en la base es la que se produce en la planta de desalinización que allí existe. En el periodo comprendido entre agosto y septiembre de 1994, cumpliendo con el mandato del presidente Clinton, un total de 32.300 ciudadanos cubanos fueron interceptados en alta mar y trasladados para Guantánamo por los barcos de los servicios de guardacosta durante la operación Vigilia Capaz. Con la presencia de los cubanos, el total de la población de refugiados en la base aumentó de forma alarmante a cerca de 50.000. Varios miles de los refugiados cubanos fueron trasladados posteriormente a una base en Panamá. A la llegada de los refugiados cubanos, los existentes campamentos para los haitianos estaban situados en el área del antiguo aeropuerto de Macala, en el lado oeste de la entrada a la bahía de Guantánamo, sobre la superficie de las abandonadas pistas de aterrizaje. Cada uno de los campamentos se encontraba rodeado por varios rollos de alambres de púa y de guardias militares cuidando el perímetro de los mismos. Los refugiados vivían en tiendas militares de lona, teniendo como piso la superficie del terreno, y para dormir se les facilitaron cales de aluminio y del ejército. Muy pocos campamentos tenían acceso a agua corriente, lo que limitaba extraordinariamente el aseo personal, y sus necesidades personales las hacían en letrinas portátiles. La alimentación consistía principalmente en los paquetes de comida ya preparada que se usan en el ejército y que también son usadas por la Cruz Roja en caso de desastre. Las posibilidades de entretenimiento y educación, en particular para los cientos de niños, eran inexistentes. Estas limitadas condiciones de vida, aumentadas por la frustración ante un futuro incierto que sentían los refugiados haitianos que ahí se encontraban, dieron lugar a fuertes protestas. Esta situación empeoró con la llegada en menos de dos meses de más de 30.000 refugiados cubanos, que también se vieron obligados a vivir bajo las limitadas condiciones existentes, dado que todos los recursos que se utilizan en la base tienen que ser traídos desde el exterior, con el agravante de que el único aeropuerto en funcionamiento era en el lado oeste de la bahía y todo tenía que ser transportado por barcos y patanas hacia el lado oeste, que era donde se encontraban los campamentos. La infraestructura existente en la base en el momento de llegar los refugiados haitianos y cubanos era para 5.000 personas y de pronto había más de 50.000. El incremento de la población en cerca de 50.000 personas en unos meses le presentó al Departamento de Defensa un extraordinario reto logístico y operacional, agravado al ignorar inexplicablemente lo que había pasado en los campamentos para refugiados que se establecieron a mediados de los 70 y en los 80 para los refugiados vietnamitas y cubanos en las bases militares en los territorios de los Estados Unidos y la experiencia que se había adquirido a base de los errores que se habían cometido en estos lugares. Para alojar a los cubanos, la Fuerza de Trabajo Conjunta del Departamento de Defensa estableció más de 25 campamentos en otros sectores de la base, la mayoría en la zona cerca de las costas y en algunos casos en áreas cercanas a las viviendas de los militares que estaban asignados permanente a la base, obligando así al Departamento de Defensa a evacuar a todos los familiares de los mismos hacia los Estados Unidos por razones de seguridad. En la mayoría de los casos, los campamentos de los cubanos se establecieron en zonas bien áridas sobre un suelo polvoriento y rocoso, rodeadas también por cerca de alambres de púa y con las mismas pésimas condiciones de vida, alimentación, aseo, etcétera, que existían para los haitianos. Al igual que los haitianos, los recién llegados cubanos, desesperados tanto por las condiciones existentes como por la incertidumbre de cuál sería su futuro, realizaron también protestas. En octubre del 94, el Departamento de Estado anuncia las medidas que se habían
comenzado a tomar y las que se tomarían en un futuro cercano para mejorar la calidad de vida de los haitianos y de los cubanos en el refugio seguro de Guantánamo, y que reflejan en gran medida la situación precaria en algunos casos inhumanas que existían y que solamente se veían aliviadas por las donaciones de organizaciones no gubernamentales, principalmente religiosas, y de la comunidad cubana en los Estados Unidos. Estas medidas anunciadas por el Departamento de Estado describen en muchos casos la situación existente. Aumentar el acceso al agua corriente en los campamentos haitianos y el 75% de los cubanos, o sea, el 25% de los otros campamentos cubanos se quedaban sin agua corriente. Construir pisos de madera para todas las tiendas de campaña. Incrementar el ciclo de limpieza de las letrinas portátiles, que había una por cada 30 refugiados y una vez cada dos días a todos los días. Aumentar el servicio, el suministro de leche y mejoramiento de las comidas calientes que finalmente se habían comenzado a preparar. Y distribuir y desarrollar el cuidado médico preventivo que venían dando primitivamente los médicos refugiados que se encontraban en los campamentos, dándole mayores facilidades y suministro, y permitieron el ingreso del Miami Medical Team. Abrir facilidades para las mujeres en estado y los niños recién nacidos, y algunas otras medidas relacionadas con la comunicación y la información. Sin embargo, el trato arbitrario, en algunos casos abusivos, cometido por algunos miembros de la rama de las Fuerzas Armadas, continuaron. Para mediados de noviembre del 94, la mayoría de los refugiados haitianos que habían sido enviados a Haití después de la invasión norteamericana a este país y el regreso del presidente Aristide, algunos fueron arrastrados a la fuerza para montarlos en los barcos del servicio Guadacosta que los llevarían de regreso a su país, pues muchos sabían de las arbitrariedades y los abusos del presidente haitiano durante su mandato. El descenso en la población del refugio seguro ayudó a mejorar las condiciones existentes. Sin embargo, el daño emocional ocasionado durante los primeros meses de estadía en los campamentos, producto de las expectaciones frustradas, las condiciones de vida y las prolongadas restricciones de los campamentos, dieron paso al surgimiento de serios problemas de ansiedad, depresión, tanto en la población adulta como entre los menores que allí se encontraban. Muchos cubanos se lanzaron a los campos minados o a la mar para regresar nuevamente al territorio cubano y escapar así de aquellas condiciones. Otros les pidieron a las autoridades que los repatriaran, acogiéndose a la promesa norteamericana de que si regresaban voluntariamente a Cuba, podrían solicitar su entrada legal en la sección de intereses de La Habana, promesa que en muy pocos casos se cumplió. La repatriación además era muy lenta y desesperante para los que lo solicitaban. Solo el anuncio de la salida hacia los Estados Unidos de los enfermos y de los niños y sus familiares y la implementación de esta salida trajeron un poco de esperanza para los que allí quedaban. Finalmente la esperanza se vio culminada con el anuncio hecho por la fiscal general de los Estados Unidos de que producto del nuevo acuerdo inmigratorio con Cuba de mayo de 1995, todos los refugiados que se encontraban en la base, con excepción de las personas con antecedentes penales, podrían viajar a los Estados Unidos. A finales de enero de 1996, el último refugiado cubano había abandonado el refugio seguro de Guantánamo, cerrándose así otra página en la historia de las inmigraciones a este país. La última época del refugio seguro fue muy distinta a la inicial. Los campamentos mejoraron, las tiendas de campaña se convirtieron en pequeñas cabañas. Cada campamento tenía su propia cocina, dispensario, salón de reunión y esparcimiento, duchas y baños con agua corriente constante, clases para los adultos, lo que fue más importante, se eliminaron las alambradas de púas y se permitió cierta libertad de movimiento. Si bien la salida del último cubano de la base de Guantánamo cerró un capítulo de una historia, La historia pasada y presente de las inmigraciones ilegales en el Caribe sigue abierta. Pese a que los balseros cubanos generaron una atención extraordinaria por parte de los medios de comunicación de todo el mundo y de un gran impacto en la opinión pública, los mismos no son los únicos ni los más numerosos balseros del Caribe. Las estadísticas del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos de 1995 a tan reciente como julio 28 del 2014
indican que los dominicanos 31.347 y los haitianos 27.958 han sido más frecuentemente interceptados que los cubanos 26.000 en alta mar. Estos números indican que lo que ha sido interpretado como una crisis cubana o una crisis haitiana puede en realidad ser interpretada como una crisis caribeña. Sin embargo, tenemos que señalar que la existencia de un trato especial para los cubanos que llegan a las costas americanas por parte de las autoridades se ve manchado por el trato discriminatorio que dan esas mismas autoridades a los dominicanos y haitianos a quienes se deportan sin contemplación. Mientras un 2% más o menos de los cubanos interceptados a partir de 1996 se les ha trasladado a Guantánamo para procesar sus solicitudes de asilo, solamente a un puñado de haitianos se le ha dado esa oportunidad, pese al conocimiento que tienen esas autoridades de la situación haitiana a lo largo de estos años. De igual forma, la política de pie seco y pie mojado, que desde abril de 1999 practica el gobierno cubano con el gobierno norteamericano con los cubanos, es una muestra más del trato discriminatorio que se emplea contra los haitianos. Como también lo es el hecho que mientras 34.374 cubanos se les ha dejado entrar a los Estados Unidos con el estatus de refugiados, entre el 2003 y el 2012 solamente se les ha permitido venir con ese estatus durante el mismo periodo a 163 haitianos. Como también constituye una discriminación el que para los cubanos se creara en noviembre del 2007 el programa de reunificación familiar bajo palabra, conocido como Family Reunification Parole Program, que le permite a los cubanos reclamados por sus familiares el no tener que esperar el procedimiento normal de la lista de espera, que sin embargo sí les es aplicado a las personas que aspiran a reunirse con sus familiares, pero que vienen de otros países. Las cifras del número de caribeños en los Estados Unidos, en particular de los cubanos, los haitianos y los dominicanos, van en aumento. Basta solo ver que 1.100.000 han adquirido el estatus de residentes permanentes entre el 2003 y el 2012. Y 550.000 se hicieron ciudadanos norteamericanos en el mismo periodo. En este mismo periodo de tiempo entraron legalmente a Estados Unidos un total de 4.500.000 haitianos, dominicanos y cubanos, como visitantes. Y se sabe que un buen número de ellos permanecerán en este país como ilegales en un principio. Todo esto sin contar el número de caribeños de otros países que todos los años tratan de inmigrar legal o ilegalmente a los Estados Unidos. Existe una crisis y la razón de esta crisis la podemos encontrar si profundizamos en las situaciones nacionales de los países caribeños. Hace ya algunos años, al iniciarse las actividades para conmemoración del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las mismas se iniciaron bajo el lema de todos los derechos humanos para todos y en todas partes. 15 años más tarde, este anhelado sueño del ser humano solo existe o se ha materializado para unos pocos y en pocos lugares. El Caribe no escapa a esta realidad, de ahí los éxodos que existen. Para muchos caribeños, el sueño del reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, fundamentales, esenciales de la libertad y la justicia y la paz para nuestros pueblos, sigue siendo eso, un sueño. Pues viven constantemente las pesadillas de una realidad donde el derecho a la vida y sus derechos fundamentales en lo económico, lo social, lo cultural y lo político le son conculcados todos los días de una forma u otra, en casi todas nuestras islas. Para los que creemos en el derecho a la vida y a la dignidad intrínseca del ser humano, es tan criminal el que asesina haciendo uso de la tortura y o de la violencia física como el que crea situaciones de injusticia económica y social donde los seres humanos mueren víctimas del hambre o por falta de asistencia médica. La libertad de no vivir en la pobreza es tan inalienable como la libertad de participar en los procesos políticos de un país. Tan inhumana es la represión ejercida en algunos de los países caribeños contra los que buscan un cambio verdadero en su sociedad y son encarcelados por el solo hecho de pensar distinto, como la represión de la desnutrición, el desempleo, el analfabetismo o la discriminación.
bajo esta visión de la estrecha relación que hay entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos civiles y políticos que constituyen un solo indisoluble, sin que se puedan justificar las violaciones de uno en aras de la relación de los otros, la situación de los derechos humanos en el área del Caribe continúa en gran medida deteriorándose. La violencia, tanto de origen político como económico, social y cultural, nos presenta un cuadro poco halagador y menos lleno de esperanza. Las pesadillas de estas realidades son las que lanzan al mar a los hombres y mujeres del Caribe. Mientras no se logre un modelo de desarrollo integral y sustentable, donde la dignidad de la persona sea objetivo fundamental, no podrán tener futuro. Sin futuro, los caribeños no tendremos esperanza de vida con dignidad. Hay que trabajar ahora para que nunca vuelva a haber un caribeño que tenga que saltar de isla en isla, escapando de la propia en busca de un destino mejor. Todos tenemos que luchar por el derecho a no emigrar, que es el derecho que tiene toda persona a poder permanecer en el lugar que habita y desarrollar su vida económica y social sin necesidades de trasladarse a otro país para lograr un nivel satisfactorio de las necesidades básicas de él y su familia, para poder todos vivir y realizarse con dignidad en condiciones que le permitan un desarrollo integral de su persona. Muchas gracias. Good afternoon. Thank you very much to the to Jorge Luani and the Cuban Research Institute to invite me this afternoon to be with you to talk a lot about my work and our work at Aluna Art Foundation. In 1994, I was living in Havana. At this time, I was a freelance photographer, so I used to work for several media, several newspapers in Havana. So, and I saw that we can say the first step of the rapture of the crisis. The people live in Havana in draft and on real stuff, invited with their own media. So the first time I saw that, I was having a tour very close to my home, and I saw those people living in the country in the Playita of Miramar, and I was made some bicycle there with some friend and spinning around, and you know, I have to go back home and I have to have my camera and I have to document this. So I went back. I have at this time an old Nikon camera. I took it. I have only 2 35mm film at home, because at this time there was the special period was there was a lot of necessity, material necessity in all aspects. So I just had at this time two rolls. So I took my rolls. I went to the beach. I went to the coast. It was in Miramar, and I spent entirely this afternoon my only two films, 35mm films. So this day. I thought that those photographs were so amazing that I have to come back and back and back again, and that's where terminé haciendo el próximo 20 días que duró el exo. I'm going to combine, because when I used to talk this, I feel
a lot more. So I'm also combined between English and Spanish and maybe some French. I don't know if there is a lot of people don't speak Spanish here, and I'm very sorry about this. Can I continue in Spanish? Or is there people that can understand Spanish? I made my best effort in English in this case. Okay, let's come back. So, estuve cerca de 20 días retratando desde La Habana las personas saliendo en balsa, abandonando el país en lo que sin duda era, y visto un poco desde allá, que yo creo que es un poco la experiencia que yo puedo aportar aquí, es haber visto el éxodo desde allá, como comenzaba en las plenas costas, y para el que vivía en La Habana en aquel tiempo, inmerso en todo un sistema publicitario, inmerso en todo un sistema de vida que nada se parece al que había aquí, el éxodo de los balseros fue una noticia muy parecida a cuando en La Habana nos enteramos que se había derrumbado el muro de Berlín. O sea, de alguna manera mucha gente estaba asistiendo por primera vez al derrumbe de la utopía. Cuando yo vi esas balsas saliendo, yo dije, este es el fin de la utopía. O sea, habíamos vivido durante muchos años todos los procesos que creaban, divulgaban y consolidaban todo un proyecto social en Cuba, de toda una utopía social, un nuevo modo de vida, y estábamos asistiendo en este momento, en ese momento, en el 94, al fin directamente, a la salida de la utopía. Y eso es lo que yo sentí cuando vi aquella primera salida de balsa, que me fui a la casa corriendo. En esa época ya andaba en una bicicleta, era un tiempo de periodo especial, ya había poca gasolina, uno no podía contar, yo tenía una moto y te costaba trabajo conseguir la gasolina, así que me hice de una bicicleta y vi esta primera salida y dije, yo tengo que reportar esto. Y me fui a la casa, busqué a mi vieja Nikon, tenía dos rollos nada más, me fui y lo saqué como en 30 minutos, eran escenas muy conmovedoras, era una situación muy rápida que se sucedía rápidamente, habían balsas saliendo una tras otra, eran cientos de personas, se formaban en moles grandísimas de personas, gente despidiendo a sus familiares, curiosos, algunos agentes de la autoridad que daba siempre vuelta en una presencia media incómoda, pero nada te decía. Y ese día me hice el propósito de retratar la crisis, de retratar la salida de La Habana. Y durante 15 días, aproximadamente 20 días, estuve yendo. Como me quedé sin película el primer día, y digamos que el segundo día me fui a la costa y me colgué mi cámara vacía, con tremendo desconsuelo, y dije, bueno, ¿ahora qué hago para seguir retratando esto? Y gracias a Dios apareció, vi un fotógrafo de una agencia de prensa extranjera, y le fui y le dije, mira, soy un fotógrafo cubano, me he quedado sin película, ¿me quieres? Y me dijo, sí, cómo no, toma dos, tres. Y así fui construyendo mi relato en imágenes, y cada vez que se me terminaba la película, me paraba con mi cámara vacía buscando, más que una salida, más que una foto, buscaba la presencia primera de un periodista extranjero que me quisiera regalar, digamos, una o dos rollos. Por eso también mi ensayo, que cuenta aproximadamente con 80 fotografías, está hecho en película de 35 milímetros blanco y negro, o bien en diapositiva, porque en realidad en ese momento tiraba o sacaba fotos con las películas que me regalaban los fotógrafos de la prensa extranjera. De eso han pasado 20 años, han pasado muchas cosas. Yo emigré unos meses después de agosto del 94, yo emigré en diciembre, viví muchos años en Buenos Aires, Argentina, llegué a Miami aquí en 2001. Y en estos momentos, y hace 3 años tengo con mi esposa, Adriana Herrera, que es justamente candidata a doctora aquí en FIU y crítica de arte del Nuevo Era por muchos años, fundamos a Luna Art Foundation, que es un proyecto artístico en el cual trabajamos con el arte desde perspectivas alternas, trabajamos con expresiones artísticas que no pueden ser divulgadas porque bien no han sido reconocidas o autorizadas por el mainstream. Y tenemos un espacio en el downtown donde hace 3 años estamos organizando exposiciones y proyectos curatoriales. Y bueno, pasado 20 años justo en el
en la conmemoración del éxodo de los balseros, teniendo este material, pensamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con este material? ¿Qué modo de insertar este material en una propuesta que es también el trabajo que nosotros hacemos, que es una propuesta artística? Y esto es precisamente lo que hemos creado en esta exposición que vamos a inaugurar el día 13 en el Centro Cultural Español, que nos acogió la muestra y a la cual los quiero invitar a todos, que es precisamente eso. O sea, vamos a convertir el espacio de la galería no en una simple exposición de un fotógrafo. Si ustedes van allá, no van a ver fotografías colgadas al nivel de las vistas, impresas y en cuadros. Van a ver un escenario, van a ver un espacio de trabajo testimonial, documental, dedicado específicamente a la crisis de los balseros de 1994. Entonces, el trabajo nuestro parte de entrada de este material que yo saco, que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a poner ahí alrededor de 50, 60 fotografías y vamos a tomar este material fotográfico como punto de partida para un trabajo colectivo y vamos a convocar, estamos convocando a la comunidad, en este caso los que participaron en el EXO, a que vayan ahí, dejen sus testimonios, dejen sus memorias y queremos hacer una gran recopilación de información alrededor del éxodo de los balseros. O sea, los cuestionamientos son muchos. Desde el punto de vista curatorial, vamos a hacer un enjuiciamiento de la cualidad documental de la fotografía, lo cual significa que vamos a tomar un manifiesto fotográfico con sus ventajas y sus desventajas y vamos a llevar el nivel de información que contiene la fotografía, vamos a extenderlo, vamos a crear caminos alternos de información en los cuales precisamente están involucrados los mismos balseros que van a participar o que aspiramos a que participen. Vamos a tener muchas instalaciones, quiere decir creaciones que van a depender directamente de los balseros, de las personas que participaron en el EXO. Vamos a tener un gran mural, vamos a tener obras que se van a completar solo después del mes y medio de la exposición, van a quedar completas y en la que van es imprescindible la participación de los balseros, como por ejemplo un gran mural al cual nombramos Requiem, que es un gran mural blanco, que van a poder venir las personas que conozcan a familiares o personas que no lo lograron, que fallecieron, que perecieron intentando cruzar el estrecho de la Florida, van a poder con su puño y letra, con unos marcadores indelebles, escribir el nombre. Este mural se llama Requiem, completamente blanco de entrada. El primer día va a ser un mural blanco, solo con las letras Requiem a relieve, y cuando se termine la exposición es muy posible que ese mural esté lleno de nombres. Y cuando termine la exposición, esta va a ser la pieza, esta va a ser la obra final de la exposición. De modo que es un espacio de trabajo, lo que estamos creando es un espacio de trabajo, es un espacio interactivo, no es una exposición de un fotógrafo, sino es la combinación de las prácticas artísticas con las prácticas documentales en un proyecto que es totalmente comunitario, cuya parte esencial es la participación de la comunidad cubana, exilada en este caso. Vamos a tener hemos construido una cabina de audio, en lo cual, en una cabina totalmente espontánea, una cabina que es autooperable, tú vas a poder entrar, cierras una cortina, aprietas un botón y vas a poder declarar. Hay otra instalación grande donde todos los balseros van a ser invitados a poner su fotografía y cuando se termine la exposición va a haber una gran obra compuesta por cientos de fotografías originales donadas por los mismos balseros o bien que nos han enviado y nosotros las vamos a imprimir y las vamos a poner en ese mural. Y todo esto se va a combinar con toda una serie de obras que son instalaciones artísticas. No sé si por ejemplo esta, que es una obra mía, que refiere, es un modo alegórico de representar, es un modo de representar a través del arte la ley de pie seco, pie mojado, que son una serie de bandas representando el mar, en las cuales debajo tienen unas cajas acrílicas que tienen de forma alterna, van a contener arena,
y agua de mar, arena y agua de mar. Y tienen que verle, los invito porque es muy sugerente y va a tener además, va a ser una instalación acústica, va a tener además una banda sonora, cortesía de un gran documentalista que va a inaugurar ahora un documental sobre el Éxodo, va a tener la banda sonora de los balseros dejando la isla, es una grabación bastante inédita que todavía no se ha publicado. Hemos invitado, hay varios proyectos dentro de la exposición. Uno de los proyectos es que ustedes están viendo, que es, hemos hecho una investigación sobre las fotografías 94, sobre los negativos, y hemos localizado a 9 personas de las que yo retraté en el 94. Estas 9 personas, yo he ido a visitarlas, las he entrevistado, las he filmado, y van a poder ver, la exposición tiene gran parte de material de video, van a poder ver en la exposición gran parte de estas entrevistas. En este caso decidí, porque hicimos también otras entrevistas en Miami a toda una serie de balseros que tenían historias muy interesantes, que también de alguna manera también estaba relacionado con el arte, pero decidí poner aquí en sala, o decidimos poner en sala, cuatro entrevistas que yo realicé en La Habana, de personas que no pudieron salir. En este caso, digamos, dos muchachos que salieron y la balsa se les dañó severamente, digamos, a 11 millas de la costa, y los recogió el guardacosta cubano y los regresó a Cuba, y nunca más pudieron salir del país, y han tenido, tuvieron la cortesía de narrarme toda esa experiencia y cómo la había ido en la isla durante todos estos años. Y que fue muy simpático porque por una serie de coordenadas yo había retratado el número de la casa y me recordaba específicamente en el lugar donde había sacado esa foto de unos muchachos que están fabricando una balsa. No sé si pasó la foto. Entonces le toqué 20 años después y cuando me abrió la puerta una persona, yo andaba con una foto delante y le dije, mira, yo saqué esta foto hace 20 años, una persona que vive aquí. Me dice, sí, es este. Y fue muy emotivo y así fue reencontrando. Y en la exposición Éxodo, documentos alternos, van a ver 4 de estas entrevistas que hice en La Habana, obviamente con un, como dirían aquí, low profile. Fui con mi cámara en un bolso, le toqué las puertas a las personas y los logré entrevistar dentro de sus propias casas. Y tenemos dos artistas invitados muy importantes que van a conformar todo lo que es la exposición, que es Juan C. González, que es un artista que trabaja con muchos medios, con muchos recursos, tanto performance como video, instalaciones, pintura. Y Juan C. contribuyó como voluntario con Hermanos al Rescate y tiene mucho material de video, fotografía, y ha llevado esto a las representaciones artísticas. Como que Juan sí va a tener una instalación muy conmovedora, que no se las quiero adelantar porque me gustaría que la vieran. Y la otra artista que vamos a invitar es Coco Fusco, que también es una artista muy multimediática, residente en Nueva York, que crea un video instalación que en alguna medida muy alegórico al paso y hace toda una serie de tomas. Reconstruye un video con tomas que hace a nivel del mar, como si tú fueras un balsero, y las combina con toda una experiencia de vida que consiste en haber llevado las cenizas de su madre cubana a La Habana, haber devuelto las cenizas, de modo que el video es todo una rememoración y una narración autobiográfica, y los espectadores se sientan en su instalación, los espectadores se sientan en balsa, de modo que es un modo también de en balsa, en gomas infladas de auto, de camión. De modo que los invito a ver la exposición, va a tener un poco de todo, va a tener material fotográfico de primera mano, digamos bastante histórico, va a tener instalaciones artísticas, va a tener piezas participativas, y vamos a organizar paneles, charlas con especialistas, gente que ha estudiado el fenómeno del Éxodo desde otras perspectivas que no son simplemente o artísticas o fotográficas o testimoniales. Vamos a crear diferentes paneles, así que están muy invitados todos a participar. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es José Basulto, yo fui fundador de Manos al Rescate, la organización que se dedicó a buscar, encontrar y salvar la vida a muchos balseros en el estrecho de la Florida. Yo quisiera hacer una pregunta en inglés ahora. Does anybody here does not speak Spanish? Of the young people, you don't speak Spanish, and you? Well, the others do speak Spanish, I presume, and I invite you two to have lunch with me whenever you girls want, and we will speak in English, and I will tell you anything you want to know about this thing, okay? But right now, I feel that I better speak Spanish, because that's the language of my soul. You forgive me for it, and that's a standing invitation to the two of you. I'll take you to lunch any day you want. Well, we'll check first, because I have some other things to do, too. Okay. Bueno, pues, pudiendo hablar en español aquí, me siento mucho mejor. Yo fui educado aquí en Estados Unidos, yo soy ingeniero. Puedo hablar en inglés perfectamente, pero yo creo que la audiencia que está aquí requiere que se hable en español y que se hable también de otras cosas que originaron este éxodo de balseros, que fue verdaderamente trágico porque tuvo unas consecuencias horribles. Se perdió mucha gente en el mar y el comienzo de esto no es en el año 90, eso comienza en el año 1961, el 17 de abril, el día que cuando Bahía de Cochinos tuvo lugar, el grupo del cual yo era participante fue abandonado en las costas de Cuba después de promesas que se nos hicieron, promesas que se hicieron anteriormente. A mí, por ejemplo, yo era miembro de la oposición interna en Cuba, estaba luchando para derrocar ese gobierno, el gobierno de Castro, y siendo miembro de esa oposición, junto a compañeros míos, fui reclutado por personas que hicieron contacto con la jefatura nuestra y les dijeron que, como miembros que ellos eran del gobierno de Estados Unidos, nos estaban ofreciendo ayuda y nos estaban ofreciendo una serie de cosas que nosotros no podemos producir por nosotros mismos. Nosotros, en el deseo de hacer la cosa más expedita y más fácil, porque siempre el ser humano se va por la vía más fácil, aceptamos el venir a recibir entrenamiento aquí en Estados Unidos con el propósito de derrocar el gobierno de Castro una vez que volviéramos a la isla para apoyar a la insurrección interna que tendría lugar, repito, con todos estos recursos que se nos iban a proporcionar. Recursos que nunca fueron proporcionados y que culminaron en aquel momento en la invasión de Bahía de Cochinos, hecho que consolidó en el poder al gobierno de Fidel Castro, creando unas condiciones extremadamente negativas para aquellos que querían la libertad y la democracia en Cuba y que trataban de cambiar aquel sistema una vez ellos expuestos en su participación a su oposición a Castro, pues fueron grandemente, muchos de ellos encarcelados, otros de ellos fueron fusilados. En fin, ese fue el primer golpe al alma que le dieron a la posibilidad que podía haber tenido el pueblo de Cuba de ser libre y no tener necesidad de buscar al ojo en ninguna otra parte. El balseo cubano es un fenómeno típico de esta época, típico de la imposibilidad de, como dicen, resolver una situación internamente y por nuestros propios medios. Desafortunadamente, yo fui parte del pecado aquel de creer en terceros que iban a ayudarnos y no nos ayudaron, que nos hicieron más daño que otra cosa. El año siguiente, cuando la crisis de octubre, los misiles famosos aquellos fueron retirados de Cuba a cambio de una promesa que no era más que una hipoteca implantada en la libertad del pueblo de Cuba, una hipoteca que incluía la promesa de no ayudar a más nadie a tratar de resolver aquel problema y de no hacer nada en contra del gobierno de Castro por parte del gobierno de Estados Unidos.
y evitar también de que ninguno de los cubanos que estábamos aquí pudiéramos hacer nada por cambiar aquello. En otras palabras, aquello creó las condiciones de desesperación interna que trajeron estas consecuencias. El pueblo de Cuba se vio asediado por un gobierno que le imposibilitaba cualquier cosa que pudiera lucir libertad y tuvo que ir a buscar a otra parte. Y tuvo que ir a buscar por el medio que pudiera, haciéndose al mar, suicidándose prácticamente. Yo fui testigo de aquel suicidio colectivo en el cual los cubanos se lanzaron al mar en busca de una libertad que esperaban recibir una vez que estuvieran fuera de Cuba, y algunos lograron llegar, muchos de ellos no lo lograron. Yo soy testigo de haber visto allá muchas balsas vacías, sabiendo que las personas que venían a bordo de ellas murieron tratando de ser libres. Ese éxodo de parte de lo que respecta a Hermanos al Rescate, que comenzó su vida, por así decirlo, en la realización del problema que había en el año 90, que fue cuando nosotros comenzamos a hacer nuestros primeros experimentos para ver si era posible, si era factible poder encontrar a los barceros en el mar, número uno, haciendo uso de aviones. Número dos, de poder determinar su posición. En aquella época los equipos de navegación que teníamos nosotros eran bien mediocres. Yo compré para el avión mío, yo tenía un avión, yo empecé la operación con mi avión, compré un equipo de Lorraine que era bastante aproximado, era bastante bueno. Más adelante, con el pasar del tiempo, tuvimos acceso a unidades de GPS, posición de satélite, que nos dieron muy buen resultado. Esa otra cosa era poder determinar dónde estábamos. La próxima cosa era cómo comunicábamos la situación y a quién. Bien, gracias a la ayuda, en este caso Juliana Ross, que nos puso en contacto con el servicio de guardacostas de Estados Unidos, pues logramos el compromiso de ellos de que si nosotros los llamábamos, enviarían ahí un escampavía para recoger a las personas que nosotros encontrásemos. Santiago, esa parte funcionó. El Cogar, quiero decirle que se portó formidablemente bien con nosotros y siempre acudieron a nuestra llamada. Mis felicitaciones a ellos. Como servicio, el mejor. Bien. La otra cosa era, por supuesto, comunicar. De la comunicación acabó haciéndose. Al principio era por radio. Era terrible, el radio del avión no funcionaba para eso. La otra cosa fue el hacer uso de teléfonos celulares. En aquella época el teléfono, el primer celular que yo utilicé, iba en una maleta. En aquel momento no había estas cosas que hubo después, como eso que dicen los BRICS, que fueron posiblemente los mejores teléfonos que tuvimos nosotros, porque cuando tuvimos que recurrir a celulares que eran de digitales, la comunicación se hizo muy difícil. Los primeros teléfonos fueron los mejores. Subíamos a 2.000, a veces 3.000 pies, y desde ahí transmitíamos la posición de los barceros y salíamos a buscarlos. Bueno, ese era el método. Ahora, ¿qué hicimos con el método ese? Bien, pues nosotros hicimos un sistema que funcionaba digamos de 3 a 4 veces a la semana, dependiendo de las condiciones. Salíamos con 3 aviones, a veces 4, y en los momentos en que esta crisis sucedió, de los miles de personas que se hicieron al mar, salíamos en misiones tándem, una detrás de la otra, con las mismas tripulaciones y los mismos aviones. Echaban gasolina y salían otra vez. Estas misiones duraban a veces, yo llegué a estar en el aire 6 horas. Pasarse en el día, digamos, 12 horas volando, eso deja desbaratado que lo está haciendo, pero se hizo. Y se sirvió a aquel grupo que estaba en el mar, que lo puedo describir solamente como una nata de personas ahí desesperadas. Esperando la ayuda, en el caso nuestro, esperaban más de nosotros de lo que nosotros éramos capaces de dar. Y reportábamos su posición
en distintos, en este lugar, posición tal, hay tantos, tantas balsas, hay 120 balsas, hay 20, hay dos balsas. Al principio nosotros íbamos a donde había una balsa y nos quedábamos arriba de esa balsa hasta que el Cogar venía a buscarla y se la llevaba. En aquel momento era describiendo aquella nata que era como, como un archipiélago de balsas asociadas como en una balsa más grande, se unían los unos a los otros, dábamos la posición de esa y seguíamos a ver donde había otro grupo más. Fue aquello verdaderamente increíble, increíble. Quiero decir también que Manos al Rescate nosotros pudimos hablar con las autoridades anteriormente a que todo esto sucediera, informarles a las autoridades en las Bahamas de que estábamos esperando algo grande. Nosotros sabíamos que aquello estaba a explotar y lo que no sabíamos la forma que iba a tener, pero inclusive estuvimos hablando con el ministro de Relaciones Exteriores de las Bahamas en Nassau. Le explicamos que nosotros queríamos la autorización de ellos para poder llevar una especie de, no quiero decir un ferry porque no iba a ser tan grande, era un lanchón grande que íbamos a comprar para recoger a personas y especialmente a niños que pudieran estar en los grupos aquellos allá en las islas, como en la isla de Cayo Sal, en fin, todos esos cayos que están por ahí que están frente a Cuba, donde a veces nosotros teníamos que alimentar a los balseros dejándoles caer, a veces con paracaídas, a veces como cayeron, comida, agua, en fin, cosas que eran necesarias para sostener la vida allí. Bueno, aquel encuentro con el señor de las Bahamas, el ministro de las Bahamas, resultó que lo poco que las Bahamas tenía en la isla de, eran Cayo Sal, yo no era Anguila, no me acuerdo el nombre de la isla, estoy en este momento, la cosa que se me confundió, tenían un destacamento de oficiales del ejército de ahí, que un grupo de muchachos jóvenes muy buenos, lo que hicieron fue quitarlos de ahí y sencillamente eliminar la instalación para no encontrarse para nada asociado con el problema. Se fue donde ellos. Y el gobierno americano se lo advertimos también, mira, esto viene en estas condiciones y demás. Y todos esos papeles, y el Hermano de Rescate tiene copia de, o tenía, se lo dimos a la Universidad de Miami como parte de los récords de la organización, donde las comunicaciones en el gobierno de Estados Unidos pasaron a nuestro poder después a través de lo poco que pudimos obtener del Freedom of Information Act. Describía muchas de estas situaciones. El gobierno de Estados Unidos sencillamente no nos oyó al principio y les empezamos a decir, necesitamos ayuda de ustedes inmediata, necesitamos que nos ayuden, nos apoyen, nos estén preparados para tener unidades de superficie allí para poder hacer el frente a una salida mucho más grande. Hubo varios días en que los balseros empezaron a salir y nosotros a gritar por todas partes y a buscar a la prensa que nos acompañara. La prensa fue siempre nuestro gran aliado en esta lucha por salvar vidas. La prensa nos acompañó y fue testigo de muchas de estas situaciones y ellos a través con la presión que hicieron lograron de que Estados Unidos reaccionara debidamente ante la crisis que se estaba formando en ese momento, que nadie se esperaba que iba a llegar a la proporción que llegó. Y eso fue la culminación, pudiéramos decir, del trabajo de Manos al Rescate. Ya para aquella época nosotros habíamos por nosotros mismos encontrado más de 4.000, creo que eran 4.200 que habíamos encontrado en el estrecho de la Florida. Estoy mirando a Lili porque Lili sabe todos estos datos mejor que yo. Esas personas que nosotros salvamos al principio fueron a través de nuestro único y solo esfuerzo, más el uso del servicio de guardacostas de Estados Unidos. Ya después salíamos porque sabíamos que estaban ahí
y que había que localizar a dónde estaban y dirigir el collar a los puntos donde estaban estos grupos, que eran muchos y los lugares donde estaban eran diversos. Y eso fue lo que hicimos, marcar posiciones para que el Servicio de Guardacostas pudiera encontrarlos. Quiero decir también respecto a los haitianos, que hablábamos también de los haitianos aquí anteriormente, los haitianos nunca fueron parte del trabajo de manos a rescate, porque sencillamente nunca hicimos contacto con ellos. Los haitianos interceptaban mucho más al este de Camagüey y los llevaban a Guantánamo. Yo no sé qué pasaba con los haitianos, porque yo no los vi. Nosotros sí rescatamos a muchos cubanos de la raza negra que estaban en esas balsas también, y rescatamos también a un bahamense que se había perdido, que era un pescador, llevaba una semana perdido. Y aquel hombre, lo vimos nosotros, yo iba en el avión donde lo vimos. Se quitó la ropa y usó la ropa de bandera para señalarnos a nosotros. Un helicóptero de Estados Unidos lo recogió, y porque sabíamos que el hombre llevaba varios días ahí, habíamos tenido noticias de que había un hombre perdido. Y lo recogió y lo llevó al hospital de Los Cayos para que lo atendieran allí. Fuera de eso, nosotros nunca vimos haitianos. Conozco a los haitianos, los quiero mucho, he visitado su país en varias ocasiones, he volado allí, he aterrizado allí, he tratado de ayudar allí con mis compañeros cuando ha habido huracanes, en más de una ocasión hemos hecho presencia en Haití. Y en el caso nuestro nunca hubo ningún tipo de preferencia por el alma de nadie, fuera blanca o fuera negra. Nunca le preguntamos a nadie de qué raza era o si eran comunistas o habían sido comunistas. No, queríamos salvar vidas sencillamente, y a eso le dedicamos nuestro tiempo, y creo que fuimos bien exitosos gracias a un exilio que se portó muy bien con nosotros, que nos apoyó siempre, que siempre que hizo falta dinero, yo todo lo que tenía que hacer era salir y decirlo. Y decirlo, y recogimos miles de dólares que hicieron posible que aquellos aviones volaran casi continuamente a un costo muy elevado, y que fuera posible que se salvaran todas esas vidas. En el tiempo que me queda, yo quisiera que, si ustedes tienen preguntas para mí, que no tengan pena y me pregunten. Yo estoy aquí para informar y informar de mi experiencia directa de haber estado ahí, de haber sido parte de todo aquello durante años, desde el año 90 hasta el año 2001. Creo que fue que nosotros decidimos cerrar la operación porque sencillamente nos estaban usando de ¿cómo se llama? El perro de cacería. Los aviones del COGAR salían detrás de nosotros para ver dónde nosotros encontrábamos a los balseros, para ellos poder llevarlos de vuelta para Cuba. Nosotros, el procedimiento nuestro era sencillo: le dábamos caer un radio a los balseros, le preguntábamos si querían que le avisáramos a Estados Unidos que ellos estaban en problemas y que estaban allí. Nos decían que no, y seguíamos de largo. Y eso, por supuesto, el Servicio de Guardacostas lo sabía, pero la misión de ellos era encontrarlos, recogerlos y llevárselos de vuelta. O sea que ellos cumplieron con su misión y nosotros cumplimos con la nuestra mientras pudimos. Un día tuvimos que parar y paramos. Sí. Thank you all for your very insightful presentations. I think you will all agree that the combination of different points of view has been very informative. Before we turn to the question and answer period, and we have about half an hour before we have to leave this room, let me just mention a few basic rules for the conversation. First of all, if you want to ask a question, please raise your hand. And once you're recognized on the floor, someone will bring a microphone to you so you can speak to the microphone. Please direct your question to one or more of the panelists. And we request that you limit yourself to one concise question in order to allow others to participate. And also, we would like to ask you to please say your name and whether you're a student, a faculty member, or a member of the community. And then finally, we'll try to group two or three questions together so that we can
then move on to responses by the panel. So let's begin with the first question. Yes, please. Hello, my name is Orlando Molano, psychology student here at FIU. I came from Cuba in 94. I left the country in April. I went to Peru, from Peru to Ecuador here, so I know about the human trafficking. I've taken an interest after. I know that it was that summer in 94 when everything started. People started going on the streets. People were calling other people gusanos and this and that, because, you know, oh, look, you want to leave, okay. So, but my question is for Dr. Rob and Willie Castellano. If you could ever got a chance when you were there in Cuba to meet with Carles Bosch, which is the director of Barcelos, was an Academy-nominated documentary in 2002 for Best Foreign Documentary. So I just want to ask if, you know, his documentary is following five stories from the beginning of that they left, not even that they planned to leave, to 5 years later, to their life here in America and stuff. So I wanted to see if, you know, he went to Guantanamo, he was there interviewing people, and maybe you. Okay. Thank you. Thank you for the question. Let's use our other questions so we can. Yes, over there, please. Hi, thank you so much. My name is Liana Vasek, and I'm a PhD student in geography at the University of Kentucky, but I'm from here. And I was wondering if any of you could offer an opinion on why there hasn't been a big public outcry about repatriation, which to me is one of the most significant results of the repatriation, and then, of course, the lottery to bring people here. If we are still refugees, exiles, all of these things that are at stake in terms of our identity, now that people are being sent back by the government, there's a periodic outcry with the Surfside Six, the Seven Mile Bridge case, when we see people captured close to land, but what happens on a daily basis doesn't seem to really raise them. Okay. Thank you for the question. Are there any questions on this side? Just to allow more people to let me ask you a question. Why don't we answer the questions yes. now? We'll answer it in a moment, yes. Just one more, please. David Adams, I'm a journalist with the Reuters news agency. I was in Havana in 1994, and I flew a couple of times with Jose. And I remember it very well, and it did seem like, somebody said, it seemed like, I think it was Willie said, it seemed like sort of the end of the world, and a huge blow to the image of the Castro government. And my question is, looking back on it today, or remembering it then and looking back on it today, was it just a blip in the political, in the whatever how many years it is now, in the whole, well, I'm thinking of going back to 1959, in the whole period of US-Cuban relations. How significant an event really was it in the end? There were how many, 50,000, 60,000 people who came during that period, which is a small number given the very large number of people who've come over the years. But maybe it symbolized something more than just that that numerical number. Great. Shall we start? Who wants to start first? Answering your question, I did not know this person, but there was Rafael Oyer, who was working with World Church Services, did a documentary. Unfortunately, there wasn't a lot of money, so the documentary was a very rough draft. Rafael Oyer, I understand now, is working in Los Angeles in the TV industry. And the last time I spoke to him a couple of years ago, he said he had plans of refining all that footage. But he had a lot of footage that he took inside Guantanamo. It was very early on you could take pictures, but later on it was forbidden. So he had a little knapsack, and he made a hole in the knapsack, and he had his camera
and he was going around filming against the rules, but he has a lot of interesting footage. Unfortunately, I haven't seen the documentary, but it's very interesting footage. I didn't know about this. I have noticed a lot of documentary on the Raptor crisis. I saw a lot a couple of one very interesting from Spanish filmmakers and Swedish filmmakers. I don't remember exactly the name, but I think there is a substantial and interesting and very well done material on this. Who connect precisely the first step of the Exodus, which is in the coast of Havana or in the country, and reconnect it in Guantanamo Bay, which is very interesting. But we had an exhibition. We were invited at Art America 2012, and we met there documentary guys, Mario Marcinski, who's a professor at Boston University and lived there. He's a Polish descendant person, very clever and very well known in this. I don't know if you know it. And this was maybe his first idea, because at this time we had a little exhibition of 30 photos, because we were invited in the opening of an event that was Arte Foto, or I don't know, in this context of Art America. And he told me, if you find five of this guy, I make you a movie. So I'm about to call him, because I had nine at this time. But he brought to me this idea, which is so interesting. Is the way to reconnect. How about the people on your photograph 20 years before, and how about their life and today? What have been up there? So this is maybe because of the idea of this man, which is very clever, is in the base of this exhibition that we have, that we're going to inaugurate next week in Centro Cultural Español. Thank you, Holly. Do you want to? I just wanted to say, anybody who wants to do more reading on this subject, the librarian is coming out in me here. At the Duke University website, I've kept a bibliography on the Cuban Raptor phenomenon. So here are the films and videos that I know of. And one of those people from the film Balseros, I met at the Greyhound bus station in Miami in 2004. The man who has an accident and is crippled and was in the church in Houston, yeah. He actually lives in Miami. Yeah. And I met him here and talked to him. He had no idea that the film had ever been produced. No one ever, the people who were interviewed in that film, they were never told that the movie actually was made. So he was very surprised when I walked up to him and met him. But anyway, you can, if you want to, you can go to this bibliography, and it covers books, journal articles, whatever, and read more. I wanted to say, in response to some of the other questions, why there's no protest. I think one of the reasons why there's no protest is because publicly this has been cast as something that is criminal and needs to be handled in a military way, and the human element has been taken out of it, so that people don't realize that it continues to be this, what it always was, as well as people don't know how to come to grips with the human smuggling aspect of it and the violence related to that. It's very frightening. Those people in Mexico who have been doing very good reporting on this, they literally have had to put layers of cement over their newspaper building. They've had to close up all of the windows. And if you see the photographs of it, it's covered in bullet holes. So there's a very high cost of covering what's happening with that portion of it now. And
the government would like us to forget about the more independent people. Then I think in answer to your question, what came out of it that wasn't just a blip was those 20,000 visas a year guaranteed, and it's produced the largest exodus, largest wave of people coming of any wave of the Cuban exile. So that was something very large and very permanent. I'd like to say something to you that asked the question about why there hasn't been more activism, if you may, on this side of the waters. To begin with, the people that left Cuba left very frustrated. They risked their lives to change their lives. Once they got here, they did change their lives. They left, like they say, para resolver. Once they got here, they had already sold. And the ones that are here, for the major part, they don't care. And that's the truth. I think that it's not so easy to explain it, David Hayward. First, have passed 20 years. We are in a new millennium. We are now back in 1994. We are in 2014. The situation in Cuba has changed. The situation in Miami has changed. The Cubans in Cuba have changed. The Cubans in Miami have changed. You know, in 20 years, many Cubans that came, they say, when they were in the 40s, when the 50s, in the early 60s, they have passed away. And it's a new generation. People that seem different, and the way, and the same way, the people that are coming now, they feel different. It's not because it's good or it's bad. They are different. There is, as Holly was pointing out, in the last 20 years, almost 750,000 new Cubans have come to the States, and that make a change. I remember back in making little history, back in 1982, under Reagan administration, a Cuban came inside a ship, a stowaway, and he was deported to Cuba. And I remember that, the people that are here will remember, that was the first time that a Cuban went in rioting a street. And we had confrontation with the police. Many people went to jail because we complained about that single deportation. That was the last time that we have a demonstration against deportation. That is a fact. After that, when the Mariel people were starting to be deported, they didn't give a shit. They deported. We didn't took conscience that they were going to be deported to the same place where they have escaped. And let me say something more. We have been mentioned the policy of wet feet and dry feet. That policy first do not exist as a consequence of the crisis of 1994. This policy was implemented in April of 1999 and was implemented because the United States government, in the agreement of 1995, they didn't have an agreement for the deportation of the people that tried to come illegally and were here. And then the Supreme Court of the United States made a rule where the rule was that immigration cannot detain indefinitely an illegally immigrant. Then if the United States didn't have the choice to deport back those Cubans that were touching land back to Cuba, because there was an agreement with the United States of America. And at the same time, they cannot hold these people in prison indefinitely.
the only choice was to release these people to the street. And that is the only reason that why the dry food, wet food exists. Thank you. Let's go for a second round of questions, and there was a hand. Well, actually, my question is just a concern, okay? Because Mr. De Castillo mentioned the fact that in Cuba has been changed. What kind of change? It's the same dictatorship that's been there in power for the past 55 years. Raptors are still coming out of Cuba, not only coming to the States, but going into Mexico or into Honduras, into Grand Cayman. And there are still people going into jails because they do not agree with the system. And I'm concerned when there's some kind of a misinformation given as to there have been a change in Cuba. I haven't seen that change. I haven't seen that in more than 55 years, at least. That's my opinion. Okay. Any other questions or from the audience? Igor, would you like to respond? No. Okay, if there's no more questions, thank you again for everyone, and thank you for your time.